Bueno, es un evento muy característico que se da en este glaciar. Debido a, a su posición, la posición que ha mantenido a lo largo del siglo XX y lo que está comenzando de este siglo, un glaciar que hasta ahora se ha mantenido estable, lo que hace que el frente de este glaciar esté muy cercano al extremo de la península de Magallanes, donde nosotros nos encontramos en este momento. Ahí normalmente hay, hay un paso bastante estrecho que comunica dos brazos del lago argentino: el brazo rico que drena hacia el canal de los témpanos, pero ocasionalmente el glaciar Perito Moreno, cada cierto tiempo, generalmente en el invierno, cuando el derretimiento es menor, alcanza el hielo a cubrir ese pequeño espacio del estrecho y forma un dique natural de hielo que embalsa las aguas del brazo rico puede ser durante meses, ha sido durante años también, en alguna vez, y bueno, esto culmina con el proceso que estamos disfrutando ahora. ¿no? Aquella parte es mucho más larga, es una espera, es una gestación lo que va pasando, y cuando empieza una pequeña filtración, que en esta oportunidad comenzó el 29 por la tarde, eh, nos acercamos a ver, este, algunos colegas habían percibido esa pequeña filtración, no estábamos seguros si era agua que venía de, de alguna grieta, de algún sumidero. Y bueno, al día siguiente me tocó venir por la mañana, temprano, este, el primero, y bueno, pudimos comprobar que ya estaba pasando agua, y bueno, y el día de hoy que ya es realmente este, impresionante como está desagotando el brazo rico hacia el canal de los témpanos, mientras bueno, tenemos unas caídas realmente excepcionales en el frente del glaciar, muy contentos. El glaciar Perito Moreno es un glaciar muy grande. Sí, tiene una superficie de 257 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es un poco más grande que la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, que bueno, tiene 200 kilómetros. Y bueno, un largo de 30 kilómetros eh, y unos 5 kilómetros de ancho, la lengua terminal, así todo no es una cantidad de hielo suficiente para que sea el mayor de los glaciares argentinos. Ese glaciar está un poco más al norte y se llama Viedma. El Perito Moreno, sin embargo, bueno, es, es un coloso de hielo, es el tercer glaciar de mayor tamaño del parque nacional, el frente que se está desplomando ante quienes estamos aquí, quienes los ve por televisión, tiene casi la misma altura que el obelisco de Buenos Aires o eh, la altura de un edificio de 20 pisos, así que el espectáculo es realmente impresionante. Precisamente lo que hace Glaciar es, es un dique, forma un dique que embalsa el brazo rico. Eh, si uno lo puede chequear eh, directamente en internet, en el Google Earth, en alguna página, bueno, un mapa de, tranquilamente de esta zona, se puede ver que el brazo rico, la única manera que tiene de drenar, de continuar su drenaje natural, es a través del canal de los témpanos. Y el glaciar lo que hace es interrumpir ese paso. Como el nivel sube... Del, del lado del brazo rico, bueno, la presión del agua acumulada de aquel lado es lo que termina por producir las filtraciones y provocar cierta flotación en el, en el frente del glaciar y abrirse paso nuevamente y, bueno, provocar la, el, el famoso túnel que, que es tan característico de este glaciar. Todos sabemos acerca del recalentamiento global y cómo está afectando a la mayoría de los glaciares en el mundo, no solamente de la Patagonia, los glaciares se están achicando. El perito moreno, eh, desde los registros antiguos que se tienen desde su descubrimiento hasta la actualidad, incluso este... Estaba más retirado de lo que está actualmente. Se eh, hacia 1917 toca la península de Magallanes y desde entonces es que se viene manifestando esta serie de, de rupturas. Lo que nos marcaría que el glaciar mantiene cierta estabilidad. El día que el glaciar comience a retroceder, este espectáculo maravilloso no lo vamos a volver a ver. Quizás esta oportunidad sea la última vez que tengamos de ver una ruptura. Espero que no. Espero que el glaciar siga ahí resistiéndose ¿sí? a, a lo mal que castigamos este, a veces los hombres al, al planeta. Y bueno, ese es, es un fenómeno de esperanza ¿no? que nos da que el glaciar siga manifestando esta ruptura.